Cristo hace unos minutos, el misterio de Jesús ante Herodes, otra escena catequesis. Y veremos también la hermandad de la esperanza, el momento en el que se ordena a Jesús levantar la cruz camino del Calvario. Estamos en este paso, este instante que retrata el momento en el que Jesús ora en Getsemaní.
vemos el rostro tranquilo de Jesús en este momento angélico. Cena, Jesús se dirige al huerto de Getsemaní al pie del monte de los Olivos, acompañado de Pedro, Santiago y Juan. Cuando se encontraba a solas, el Evangelio, muy a solas, cayó rostro en tierra y suplicaba así: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba, y sumido en agonía, insistía más en su oración. La estación de penitencia en la plaza Ascendillas, ahora frente al palco de autoridades.
vemos cómo se está encendiendo la candelería, la candelaria, de este paso de palio. Cuando poco a poco va oscureciendo el cielo de Córdoba, saben que después de este cambio horario, son las 8 en unos minutos de la tarde, estamos en directo desde la Plaza de las Tendillas y aún hay muchísima luz en esta brillante primavera que se muestra con todo su esplendor en este domingo de Ramos. Temperatura ideal y un cielo espléndido. Y ven como los auxiliares del palio están procediendo a encender los cirios de la candelería de María Santísima de la Candelaria. Esta hermandad procesionó inicialmente, bueno, principalmente después de la guerra en el 37, a partir de la recuperación de las hermandades, lo hizo el miércoles santo. Luego cambió los 40 al martes santo. Y es su reincorporación, decíamos, en el año 77, cuando lo hace en el 76, Domingo de Ramos de 1976. Ahí vemos cómo llega ya al interior, a la Plaza de las Tendillas, hasta el palco de autoridades. Oímos los sones. La agrupación musical Amoeci, de Écija. Característicos de esta imagen, los dedos entreabiertos, al igual que la boca también entreabierta, que dan, confieren mayor dramatismo a esta dolorosa.
vuelve a detenerse la Virgen y observa la habilidad con la que los auxiliares proceden al encendido de estos cirios. Breve parada y de nuevo la Virgen de la Candelaria que va a recorrer este último tramo de la Plaza de las Tendillas.